Siamo nuovamente in diretta. Non so se riusciremo a farcela praticamente. Sto comunicando con Omar per vedere un po' come risolvere. Non so come fare. Io ho tolto i dati mobili, ho attivato solo il wifi perché insieme vanno in contrasto, ho messo il telefono a caricare, ho tutto a posto, il computer vicino per comunicare con Omar e Graziella, però non so veramente come fare, non lo so. Sono disperata, sono proprio nel panico più totale. Mi dispiace per Omaira perché ci stava raccontando tante cose interessanti. Benvenuti a tutti nuovamente. Non so, dovrò vedere un po' di far controllare il cellulare, però io con altre applicazioni non ho problemi, né con Facebook, né con qualsiasi altra cosa. È solo Instagram che mi dà problemi. Quindi non so cosa fare. Avete suggerimenti? Non so come fare veramente. Vediamo un po' se riusciamo. Ho raggiunto di nuovo Mayra. Vediamo un po'. Volvimos, Ah, sí, de verdad no tengo palabras volvimos, para resolver estos problemas. No. seguimos, volvimos. Una entrevista tan hermosa y se va a cerrar. La tercera va, aquí vamos, sí, sí se puede. Oh, no sé qué hacer. Estaba diciendo lo de tu hija y no logré terminar la traducción, que en toda una dama actuó también tu hija, Abril Schreiber, que hacía el papel de la hija de Imperio, Alejandra Trujillo Lara. Wow. ¿Cómo fue, ¿cómo fue actuar con tu hija? ¿Ella cómo llegó a esta novela tan importante en Venezuela? Bueno, ella cuando llegó a esa novela ya tenía una pequeña trayectoria en televisión. Había hecho también, a los 11 años, ella hizo una película, Hija de Mimi Lazo, como hija de Mimi Lazo. Entonces ya ella venía, y yo la llevaba de niña, la llevaba, pero sin ninguna pretensión. Yo creía que ella iba a ser dibujante, porque le encantaba pintar. No tenía ningún tipo de atracción que yo supiera. Pero cuando hizo la película, a pesar de que tenía 11 años, se quedó enamorada. Secretamente enamorada, como muy para adentro de ella. Sí. Y de repente un día en televisión, o sea, un día en Radio Caracas la llamaron, creo que era una mujer con pantalones, era la telenovela para la que la llamaron. Y de allí no ha parado, de allí no ha parado. Ella no estuvo también en Amor a Palos. Sí, Hicieron claro. otro así. Sí, Juntas. sí, sí, sí. Juntas, pero no teníamos personajes juntos, pero aquí sí porque trabajaba, yo estaba en la misma casa, pues. Era la misma familia, era el mismo, tenía escenas con ella, pues, con su bebé, con Y leía las letras juntas, no sé, le sí, dabas bueno, sí, yo consejos, sí, ¿cómo pero fue? siempre he respetado mucho su estilo y su manera, o sea, soy la mamá, pero también somos colegas y profesionalmente respeto su forma, su manera. Entonces es importante como que sea ese espacio. Había como un espacio y una distancia
muy respetable, ¿no? Sí. No por Sí. ser mamá, era. Y ella estuvo también en otro remake que fue El Desprecio. Sí. Ella estuvo en El Desprecio, en otro remake, sì. Bene, allora abbiamo parlato di sua figlia, del personaggio di Alejandra Trujillo Lara, che era la figlia di Noelia Arteaga nel remake di Signora, Entrada una dama, e lei aveva già comunque il suo percorso artistico, aveva già partecipato in altre storie, era stata notata in un film, poi ha partecipato ad una serie, Mujer con Pantalones, fino ad arrivare poi ad interpretare questo personaggio. E quindi hanno recitato insieme. A differenza di Amor a Palos, in cui non avevano scene in comune, qui sì, perché ovviamente dovevano stare nella stessa casa, però ha sempre rispettato il lavoro di sua figlia, consigli sì, però lei aveva il suo percorso e quindi non ha interferito in questo, hanno lavorato insieme, però senza fare pressioni, insomma, su sua figlia. Da attrici e non da mamma e figlia. Come fu trabajar con Carlos Olivier? Scrive Barbara in Candela. Fantástico, sí, ya estaba leyendo la pregunta. Bueno, no tuve muchísimas escenas con él, pero las escenas con él eran fantásticas también. Excelente, porque además el personaje era fabuloso. Ese personaje era fuerte, tremendo, difícil, personaje difícil. Y yo era la amiga de Leonel, o sea, yo estaba en contra, al principio completamente en contra de él. No, entonces, porque le hizo todo eso a mi amiga. O sea, yo defendía a mi amiga. Y entonces Claro. él me eran escenas fuertes porque yo siempre me lo descargaba. Yo siempre lo descargaba, siempre lo criticaba, le caía encima, ¿no? O sea, palo con él, pues, como una amiga fiera, ¿no? Entonces eran escenas fuertes. Teníamos siempre discusiones, ¿no? Yo Sí. ahí está él, ahí está ese. Pero como actor, no, pero como actor tremendo, respetable, hermoso compañero, un divino trabajar con él. Un orgullo, un honor, pues, un honor, realmente un honor. Allora, abbiamo risposto alla domanda su come è stato lavorare con Carlos Olivier, un eccellente attore, eccellente persona, è stato bello anche se non hanno avuto moltissime scene in comune. Se vi ricordate, essendo la migliore amica della protagonista, era contro per quello che aveva fatto appunto alla sua amica, quindi la difendeva e aggrediva il nemico, chiamiamolo così. Quindi le scene che avevano in comune erano proprio queste in cui discutevano e appunto Margherita rimproverava e aggrediva il personaggio interpretato da Carlos Olivier. Credo sia normale il compito di un'amica, forse scriveteci nei commenti, avreste fatto lo stesso anche voi. Ah, c'è una domanda. Erika Marrandino, che emozione ha provato trabajando con Carlos Mata e Janet Rodriguez? Con Carlos Mata no tuve mucho la oportunidad de trabajar directamente con él, pero con Janet sí. Y uf, tremenda actriz. Tremenda actriz y nos pasa mucho a los actores que según el personaje que estás haciendo, es tu relación, ¿no? Llegas a empezar, porque el personaje de Janet era un personaje muy difícil, muy terrible, muy oscuro, muy fuerte. Entonces fue riquísimo. O sea, tener la oportunidad de trabajar con una actriz así es muy, muy sabroso. Es muy sabroso. Y nos pasaban cosas muy chéveres que nos íbamos a comprar el vestuario de los personajes. Íbamos juntas a comprarnos el vestuario. O sea, se me acaba de venir ese recuerdo.
Nos fuimos a dónde fue, a una tienda que era de Radio Caracas, que era Celemar, no me acuerdo cuál era la tienda. Era una tienda que era de Radio Caracas. Nos llevaron allí a escoger la ropa. O paseando por toda Sabana Grande. Bueno, no te quiero contar. O sea, la gente en la calle. Se fue. Fue un momento muy sabroso. Me acaba de venir ese recuerdo con Janet. Grazie per compartirlo. Allora, rispondendo alla domanda con Carlos Mata e Jenny Rodriguez, con Carlos Mata non ho avuto molte share, invece con Jenny Rodriguez sì. E ci ha raccontato proprio un aneddoto in questo momento. Sto cercando di essere veloce per evitare che ci siano altri Tropicana, problemini. Tropicana, ¿viste? Se llama Tropicana. Ah, Tropicana. Tropicana, Questo la negozio si tienda. recavano insieme per comprare i vestiti proprio per i personaggi ed era un negozio di Radio Caracas Televisione e quindi immaginate, vi venivano fermate per strada dai fan perché i personaggi erano appunto famosi e conosciuti. Omar è sempre fantastica. Como artista no has cambiado para nada, escribe Itaval 96. Ah, Tropicana te lo Mira, escribieron aquí, Carolina Spa. esa Carolina Espada es la escritora de Mi Gorda Bella, la que está allí, que nos hizo ¡Wow! Tropicana. Bienvenida Carolina Espada, ella Bienvenida, qué es honor. la escritora, es una tremenda escritora de las que honor, y es la escritora de Mi Gorda Así, Bella, ah, aquí imagínate. en Italia vimos Mi Gorda Bella, se llamó Dolce Valentina. Carolina Spa, era la tienda tropicana que recuerdo todas, íbamos allí años 80. ¿Cuántas obras van? ¿Perdiste las cuentas? Rossella Capasso, ¿cómo cambió tu vida después de Leonela? Completamente. Totalmente, porque se incorporó la televisión a mi vida, hacer televisión. O sea, yo era una actriz de teatro y había hecho una película y básicamente era una actriz de teatro. Y bueno, de repente estar en la calle que te pidieran autógrafo, estar haciendo televisión, salir en las pantallas de todos mis vecinos. Era bonito, muy sabroso, muy rico. Quindi rispondendo alla domanda, come è cambiata la tua vita dopo Leonella? È cambiata tantissimo perché comunque è entrata a far parte del mondo della televisione, come abbiamo detto prima, lavorava in teatro e al cinema, invece con Leonella si è aperta questa porta nel mondo della televisione e essere riconosciuta per strada. Per il personaggio, i suoi vicini di casa che guardavano in TV lei, che un attimo prima appunto era vicina di casa, adesso era un personaggio di una telenovela che guardavano. Vita Giannini te pregunta: come te llevaste con Natalia Ramírez? Nosotros la conocimos en Italia como Marcela de Betty la Fea. Sí. Claro, pero yo era su compinche en Amor a Palos. Mi trabajo era con ella. En Amor a Palos era mi compañera, fabulosa, divina, maravillosa actriz, maravillosa compañera, Natalia, divina. Nos llegamos a ver en Colombia hace unos añitos, en Bogotá. Divina. A ver, otras preguntas. ¿Cuántas obras van? No. La película Fabulosa. No sé a qué Sí, se ese es mi refiere. libro. A la A película Lili. Lili. Ok. Ese es mi amigo Zapa Carlos, que es súper admirador de mi trabajo. Bello, pana Cutiño. Zapa Carlos. Jorge Márquez
Vázquez Lander. Hola Gracias, Jorge, Omar. Ah. eres un actor de teatro precioso que trabaja conmigo también aquí en Caracas. Gracias por Pues estar gracias. aquí. Gracias, bello. Bueno, ahora las telenovelas han cambiado mucho. En los canales principales de los países de Latinoamérica no se producen muchas telenovelas originales, algunos remake y sobre todo series. Con la llegada de las plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime Video, etcétera, se producen más series. ¿Qué opinas tú de este cambio? ¿Es verdad que la gente ama mucho más las telenovelas que la extraña? Porque estas series son llenas de violencia y en este momento tan difícil por lo de la pandemia y todo, no necesitamos ver en la pantalla o en el celular, no sé qué, en las plataformas, contenidos como este de violencia, etcétera. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que las telenovelas tienen un espacio, así como estas series tienen un espacio, las telenovelas lo tienen también, ¿no? Ahora habría que ver si va a haber una transformación en esas telenovelas, porque tiene que haber, verla, qué ha pasado con todo, con toda esa apertura de Netflix, con todo lo que son las series. La telenovela tiene que tener una respuesta. Y la esperamos. Yo creo que el público la espera y los actores la esperamos también, ¿no? Los escritores, ¿dónde está? Aquí está Carolina Espada, maravillosa. O sea, los escritores de telenovelas, los productores de telenovelas, ¿qué van a plantear? O sea, tiene que haber un cambio, no pueden seguir haciendo lo mismo, pero ahorita hay telenovelas muy buenas que no las puedo ver yo desde aquí. Hay una que se llama Malverde, que la escribe Luis Elkovich, Ah, el perro, y Iris Dog. sí, Y de está también Iris Dog, la Telemundo. escribió. Sí, en Telemundo. No la he podido ver porque aquí no sé, yo no la puedo ver en tele aquí. Pero se las trae. Es una novela de época, bien escrita porque Luis Elkovich, y está Iris Dog, que fue la que escribió también Toda una dama. Están ellos, ¿no? Hay que ver eso hay que verlo. Hay una que se llama La Reina de. ¿Cómo se llama? La Reina de. Del flow del sur. Es una. La Reina del Sur. Es muy violenta. Es muy violenta y es un tema fuerte, pero está muy bien hecha. Yo vi un remake norteamericano, el remake gringo. Me encantó. Me encantó. Es fuerte, pero bueno. Es. Nada, Entonces hay que te ver la gustan respuesta. estas novelas. Sí, claro. Y como novelas Claro. más clásicas, ¿qué telenovelas te gustan? La novela clásica para mí por excelencia fue Lucecita. Ah, Llegaron a ver Lucecita. de Delia Fiallo. Yo la amé de niña y la sigo amando. Yo sigo amando ese Y telenovelón, de Marina Baura. ¿Y viste también otras producciones de otra telenovela más clásica que no fuera una narconovela en estos últimos años? Bueno, hace poco, y yo hice Televen Nora, una No, ahora novela sí. escrita por San Martínez y una coproducción mexicana, mexicana, colombiana, venezolana. Y hubo directores colombianos y mexicanos, venezolanos. Fue una telenovela entre clásico y temas más citadinos, más, pero era una rosa clásica, clásica, bella. Y fue muy, muy hermosa, fue divina. Eso fue Oh, no me acuerdo bueno. en qué año fue, esa fue la última telenovela que yo hice para TV, Nora. Creo que fue en el 2016 o 2017. 14.
¿Me escuchas, Omaira? Porque se bloqueó tu video. No, por favor, no me diga. Mi vedete bene? Tutto a posto? Si è bloccata mai? Mayra, ¿estás? No te escucho más. Tú me oyes, porque yo se paralizó tu imagen. ¿Tú me oyes? Bueno, no sé qué pasa. Sí, se paralizó también tu imagen. ¿Y me oyes? Escucho tu voz, pero no te veo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Marta, ayuda. Se ve un poquito cortado. No sé Está si es tu mejorando. conexión. Está mejorando, Puede ser, sí. Porque aquí me están escribiendo que a pero se mí está mejorando. me escuchan y me ven bien. ¿Y a mí? Y al contrario, escribieron, te oímos, pero no te vemos. Es lo que me pasa. Yo te oigo, pero no te puedo ver. Está una imagen bloqueada, Bueno. sí. No sé si Ese es el vamos Dios. a intentarlo la cuarta, Seguimos. no sé. El Dios de Wi-Fi venezolano.